Pava Lemtum Yanabi. Oh. Fallabalom. Murph. Hoo-hoo, Harpin. Boombraza, huh? Yibs. Gorbith. Yo Swabo, you Norg! Koya Sharba? Ugh, Yibs. Baya, Flynn, Crummy, Pompatosh, huh? No. Fweezock, bull! Free Shashib, Blink is say. Tube, Benorf, Tonga. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle out, hustle out. Lamina Clark. Bula. Oh, shouldn't have flew. Whoa. It's your bleak noosh. Bukan. Nirabu Upa? What? Huh? Jeremy? Snurbiafa Pelzo. Krimbo a creech. Chima Kabij. Ola Wate. Oh. Berengo. Bravna. Honeyosa. Mashka. Oh. Nibui. Oh. Bemoisa Fene. Axanoi Zant. Wasusa. Bonjour. Yow. Dormus. Ozbu. Gof. Yep. Sibneo Gal. Nay! Grapedo. Beringo. Oh. Bemoisa Fenay. Never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Go, 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 go. Bueno, chiquis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper, súper, súper bien. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Chica Mala. Y como habéis visto, aquí están pasando cosas. Dalia y Derek han tenido una súper conversación y un momento ahí romántico maravilloso en la montaña rusa, no, en la Noria. Y bueno, la cuestión es que Dalia y Derek quieren escaparse este verano, quieren irse juntos, irse de casa de sus padres porque no se sienten comprendidos, no se sienten a gusto, no se sienten felices, así que han pensado en hacer eso. La cuestión es que, claro, Dalia y Derek tienen muy poco dinero, sobre todo cuentan con el dinero que tenía ahorrado Derek de la universidad, que no creo que sea mucho. Así que Dalia ha pensado que va a empezar a ganar dinero y va a empezar a guardarlo para poder irse con Derek. No le va a decir absolutamente nada a sus padres y, por supuesto, Dalia no sabe lo que hay entre Fabio y entre Julie. Entonces está aquí la cosa un poco rara y tensa y extraña, ¿vale? Está bastante extraña. Vamos a hacer que Dalia se dedique a lo que viene siendo el mundo del estilo.
stream porque, no sé, me apetece explorarlo un poquito. Así que lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar aquí un ordenador apto para ello y le vamos a colocar una pequeña hucha para que pueda ir guardando esos ahorros para cuando llegue el momento de que se vayan. Dios mío, no sé qué va a pasar, pero bueno, vamos a prepararlo todo. Vale, le hemos puesto este ordenador de aquí, que tampoco es que sea muy pro, pero bueno, era lo que se podía permitir Dalia en ese momento. Y tenemos aquí esto que es la hucha de Dalia. Y el dinerito que vayamos ganando lo vamos a ir metiendo ahí. Bueno, tengo también a las pequeñajas por aquí. Y os voy a hacer una pequeña actualización porque, hombre, obviamente, pues ellas han ido siguiendo con su vida. Y vamos a ver los hitos que tenemos hasta ahora de cada una de ellas. De Mía, bueno, pues aprendió a agarrar, extender los brazos, el deformamiento, el primer baño. Aprendió a reírse, sonrió por primera vez, hizo gorgoritos, tal y tal, y nació. Vale, tampoco tal. Y Jessica, que la tenemos por aquí abajo, se puso boca arriba, levantó la cabeza, aprendió a extender los brazos, primera visita, aprendió a reírse, sonrió por primera vez y listo. Tiene alguna cosita más. Tenemos que seguir avanzando un poco con ellas. Lo que he hecho es que hoy era el cumpleaños de las gemelas, ¿vale? Pero me parecía que era como muy poco tiempo para poder verdaderamente avanzar un poco más con ellas. Entonces lo que he hecho es que le he restado unos cuantos días de vida para que, bueno, pues que falten 3 días por lo menos para que crezcan, porque quiero, no sé, ver un poco más. No sé si me explico. Así que, bueno, vamos a darle al play y ya os digo que quiero que Dalia empiece a ganar dinerito. Bueno, aquí tenemos también cosas sociales. En Monte Comorebi. Oye, y en primer ñequiñeque. Ay, no me sale que haya tenido ñequiñeque en la Torre Eiffel esta. En la Torre Eiffel no. En la montaña. Oye, de verdad, no me sale. La noria. Vale, esto está roto, todo mal. Tengo también aquí, por fin, a Fabio mejorando su habilidad de carisma. Así que bueno, ha quitado a la niña de en medio porque si no, no puede hacer stream. Es normal. Y ahora sí, voy a poner el saco de dormir aquí en su inventario y le voy a decir que haga stream, a ver si soy capaz. Vale, no sé si es en redes sociales. Anunciar, no. Web, ver retransmisiones, no. Vale, no sé cómo se hace. Profesión, a ver, no será. Voy a buscar empleo. En empleo no es, ¿no? ¿Cómo me hago streamer? Quiero hacerme streamer. Aquí, streamer de videojuegos. Vale, espera, pues lo voy a tal. Vale, la hora lo voy a hacer nocturno porque si no, no puede con el colegio y todo eso. De 21 a 23. Vale, de lunes a viernes. Debería darle a cambiar su actividad de... por la de dejar a su... Ay, pero entonces dejamos las animadoras. No, no quiero. No puedo tener un trabajo y al mismo tiempo... A ver, aceptar. Esto no puede ser, ¿no? Elegir avatar para Sintube. ¡Ay, qué fantasía! ¿Quién es? Bueno, aquí tenemos tropecientos mil avatares porque yo me descargué una cosita. Os tengo que hacer vídeo de esto, ¿vale? Quiero haceros un vídeo hablando de unas recomendaciones que voy a hacer con para el tema de los avatares y tal. Bueno, ya lo veréis en el vídeo, va a estar muy guay. Lo que no pillo es por qué me salen las caras de esa gente. ¿Quiénes son esa gente? Vale, el avatar... Vale, yo voy a poner el avatar de Dalia, ¿vale? O sea, no me voy a rayar. Abandonó, tal. Vale, es que tiene que ganar dinero. Pero yo creo que yo puedo volver a ser animadora. Ay, es que no sé. Bueno, ahora intentaremos solucionar lo de las animadoras. Bueno, la cuestión es que ya tenemos trabajo y tenemos que ganar dinero. Hacer una transmisión en vivo. Vale, ¿cómo hago eso? Profesión. Transmisión en vivo. Coco de la cripta. ¿Cómo que Coco de la cripta? Venga, vale. Cassandra me llama. Unas cuantas personas van a hacer una fogata en la playa esta noche. ¿Quieres participar? Obviamente sí, ¿vale? Me escaparé. Ahora me llama Jacob. ¿Qué pasa? Vamos a ver, no puedo ir a un concierto y a la fogata. No puedo, Jacob, lo siento. ¿Cómo me escapo? Escápate a la fogata con amigos. Escapar. Es que ahora estoy haciendo una transmisión en vivo, carra. Bueno, venga, vamos a hacer la transmisión en vivo que nos hace falta el dinero. Mírala. Y los deberes no lo hemos hecho. Hacer una transmisión en vivo. Alcanza el nivel 2 en habilidad de emprendimiento y en habilidad de videojuego. Ay, mira que estoy jugando al de las osas. Mira. Qué fantasía. Hito de balbucear desbloqueado. Ese es Stiglitz, no exactamente, pero se le parece. De una forma muy básica. Vale. A ver, es que tengo aquí a Jessica, que le voy a decir a la madre
que se venga aquí. Practicar sentarse. Venga, que yo quiero ponerles ya una trona y que empiecen a comer cosas. Esta señora les ha traído el portátil de la hija, que por cierto, se lo voy a poner aquí por ahora. Y que practique, que practique. Y Fabio no sé qué está haciendo. Que, ah, tiene hambre. Pues venga, ven aquí. Le voy a decir que coja sobra y listo. Mira, hay un bug con el tema de los bebés cuando te pones a hacer actividades, que cuando la coge en brazo como que no puede. No sé, una cosa súper rara. A ver si podemos conseguir que practique el sentarse. ¿Dónde te vas a poner? Ay, que ya apareció un conejito del polo. Ahora lo aspiramos. Mira aquí, atravesando las paredes. Claro que sí. Ay, me encanta. Son súper bonitas las animaciones, en serio. De verdad. Enamorada me hallo. Venga, ahí practicando. Claro que sí. Y mientras aquí Dalia, que ahora está jugando al Fortnite. Bueno, fantasía, fantasía. La pantalla está transparente. Disculpe, estoy flipping ahora mismo, ¿eh? Pero esto, ¿por qué es transparente? No lo entiendo, pero bueno, vale. Vale, ponerse boca abajo, girando desbloqueado. Ahora puede hacerlo sin ayuda, para seguir progresando. Muy bien. Vale, está cansada porque tiene hambre, sueño y le pasa de todo. Así que, a ver, vamos a darle el biberón, dar de comer el biberón. Y la vamos a mandar aquí a dormir, a Jessica. Y la, esta se va a escapar delante de la madre. O sea, ¿qué haces? Que te va a ver tu madre pasando un mal rato por no sé qué. ¿Por qué estás pasando un mal rato? Tos y tirria. Anda, que no le gustan los videojuegos. Pues te va mal. Te va mal en la vida. A ver, dice, tan impecable como Dalia fue a irse sin permiso. Alguien debe de haber delatado a ella, que huirse siempre conlleva. Perdona, que me han pillado. Pillado en el acto. Hombre, a ver. Es que te has escapado, hija de mi vida, delante de tu madre. Vale, pues voy a ver si le puedes regañar. Mezquino, discusión, discutir sobre normas de la casa. Regáñale. Dile, ay, que de Dalia, es que estamos siempre igual. Pues no te dije que estabas castigadísima. Es que, hija de mi vida. Por cierto, voy a quitar los adornos de Navidad porque ya estamos en primavera. Así que lo voy a quitar todo. Esto no sé por qué está fuera del cubo. Y a ver, y voy a poner ahora a Dalia a descansar porque son las 2:45. Señora, usted mañana tiene instituto y no ha hecho los deberes. Qué bien, Dalia, todo maravilloso. A ver qué te dice tu padre. Hay que ver, Dalia. Increíble que te has escapado sin decir nada. Es que no aprendes, hija. No aprendes. De verdad, no puedo contigo. No puedo más. Y ella, pues muy bien, papá. Dentro de poco no tendrás que aguantarme. ¿Y el cómo? Nada, papá, nada. Bueno, venga, a dormir. Total, Fabio, tu hija, siempre igual. Ven aquí, haz pis, haz un pis. Y te vas a venir aquí a estudiar tu carisma. Porque, hijo de mi vida. Ay, leer, claro que sí. Y Karina, que está aquí con Mía. Que por cierto, le vamos a poner cambiar el atuendo. Le vamos a poner el atuendo de diario. Y vamos a intentar que Karina ayude a Mía a ponerse boca abajo. A ver si vamos avanzando un poco. Vale, dinero no hemos ganado nada todavía de la transmisión en vivo, pero bueno, vamos a ver si podemos ascender, ¿vale? Vamos a intentarlo. Aunque no le gusta para nada los videojuegos. O sea, Dalia, vas fatal en la vida. Quiero que se levante no muy tarde, porque necesito que intente hacer un poco de deber. Darte una ducha. Y también la tengo que poner a comer, a desayunar. Voy a ver qué tengo aquí de desayuno. Vale, venga, un bagels. Perfecto. Y eso, y la voy a poner a hacer los deberes. Y ahora ya nos tocará irnos al instituto. Así que ahora nos veremos por allí. Bueno, pues ya hemos llegado al instituto. Aquí tenemos a Derek, que viene con el móvil en lavado. A ver, vamos a darle un besito a Derek. Cariño. Ué, intimidad física, besar. Darle un besito de hola cariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y vamos a venirnos por aquí, que no sé cómo hemos venido de deberes. 25%, no ha hecho nada. Vale, pues le voy a decir. Ay, se los ha dejado en casa, no me lo puedo creer. Pues ha venido sin deberes. Todo genial, ¿eh? Todo genial. ¿Qué está haciendo esta señora? ¿Qué está pintando? Hacer problemas en la pizarra. Hombre, ahí vamos a intentar. Bueno, si se fuera, es que si se fuera sería genial, pero no podemos. ¿Le ha dado un besito al Derek? Supongo que sí. Bueno, a ver, Dalia, no puedes hacer los deberes, pero puedes estudiar para los exámenes. ¿Cómo estudio para los exámenes? Ah, ya sé, en el ordenador, aquí en la biblioteca. ¿Podrá ser? Documentación no. A ver, instituto. A ver, apuntarse a actividad extraescolar. Voy a intentar apuntarme en el instituto a lo de las animadoras. A ver si puedo compaginarlo con lo otro. Es que me resulta raro no poder. Pero a lo mejor no se puede. ¿Me va con lag o soy yo?
No me va con lag. Tengo muchos mods puestos que tengo que hacer un poquito de limpieza. Las cosas como son. Que por cierto, he añadido el mod de Wonderful Whims, que hacía mucho tiempo que no lo utilizaba, ¿vale? Y esto de aquí. Os he subido una review que si no lo habéis visto es el vídeo justo anterior a este. Así que eso. Y voy a comprobar el periodo, que no sé muy bien el tema del periodo. Hay que empezar las clases. Vale, espérate. Integrante de animadora. Es que 12B dejo. ¿Por qué? Vale, pues vamos a dejar ahora mismo las animadoras durante un tiempo. Qué pena con lo que le ha costado, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Dalia, necesito que te vayas a clase porque si no la directora te va a pillar, se va a cabrear, la vamos a liar y todo mal, ¿vale? Y no quiero tantas cosas malas en nuestra vida. Vale, espérate. Día 7 del ciclo menstrual. El síndrome premenstrual en 6 días. 7 días. En 5 días es el día más fértil. Un día antes de tener la menstruación. Vaya, yo creía que era mitad de ciclo, pero bueno. Vale, corre que llegamos tarde. ¿Dónde está la directora? Uf, no está, no está, menos mal, menos mal. Venga, Dalia. Ella, en última fila, cómo no, como siempre. A matemática, claro que sí, como buenas ingenieras que vamos a ser. Nada, vamos a tragarnos la clase de matemáticas. Y ahora nos iremos al descanso. A ver, nociones básicas. Es poco probable que un descabellado problema matemático sobre un centenar de llamas tenga aplicación en el mundo real, pero las matemáticas fundamentales forman parte de la vida cotidiana. Un ejemplo de ello son las facturas. Para presupuestar los gastos básicos y los bienes de lujo hacen falta nociones de cálculo y cuantitativas. ¿Cómo debería enfocar Dalia las matemáticas en la vida? ¡Hostias! Dominar lo básico, pedir ayuda. Hombre, dominar lo básico. No sé qué ha pasado. Yo le he dado a dominar lo básico, pero no sé qué ha pasado. Vale, vamos a intentar pasar algo de tiempo con algunos estudiantes. Vamos a venirnos aquí. Dale, toma unos apuntes muy útiles de la lección. Lo llevará un tiempo asimilar los conceptos, pero a la larga merecerá la pena. Ah, vale, que es que me la han puesto con retraso. Ok, vale, voy a charlar un rato con Derek. Le voy a decir, oye, he empezado a trabajar para intentar ahorrar algo de dinerito para lo que tú ya sabes. Y bueno, se lo va un poco a contar a Derek. He tenido que dejar las animadoras, estoy muy triste, pero bueno, a ver si más adelante lo puedo retomar. A ver, cariño, eres mi prefe. Sí, díselo, díselo. ¿Qué suena? Suena music. Y romántica, coqueteo, le voy a engatusar. Ella, romántica, nunca inromántica, por favor. Es que lo que a ella le gusta engatusar a su Derek, es que eso, vamos. Por favor, por favor. Mostrarse amigable con el personal docente. Mira, me he sentado aquí al lado de la May. Voy a intentar elogiar atuendo. Dile, ay, señora directora. Hoy me va a dejar esta gente sorda. Qué guapa viene usted hoy, May. Y ella, no me hables, Dalia, que todavía me acuerdo de lo que me has liado en Comorevi. Es que qué poca vergüenza. Estoy, vamos, no te expulso porque tu padre es quien es y el padre de Derek es quien es. Que si no, estabais los dos de patitas en la calle. Directora, ella sí es. En fin, bueno, ella así, ¿no? Hablando pues con la May, con sus amiguis y todo eso. Sigo con el bug de las taquillas. No me funcionan. Es algo que no entiendo, pero así es la life. Le voy a decir a Dalia que se venga un ratito ahora a hacer ejercicio, porque oye, le viene bien desfogar, hacer ejercicio, muscularse, ella sentirse bien y activa, por supuesto. ¿Y aquella qué está haciendo? Ah, limpiando el cuarto de baño. Mira, la he visto ahí haciendo unas cosas tan raras que digo, señora, ¿se encuentra usted bien? Bueno, está bien, que es lo importante. Mira, estos dos aquí dándose un abrazo. Ay, que me encanta cuando la gente se lleva bien y no se pelea como mi Dalia. Bueno, venga, voy a ponerla aquí a hacer un poco de exercise. Claro, guapa. Ponte ahí. Ella practicando boxeo, me encanta, de verdad. Bueno, le viene súper bien. Ahora dentro de muy poquito, empezará la segunda clase dentro de nada, 46 minutos. O sea que Dalia, te queda poquito tiempo para hacer ejercicio. Y no sé qué clase nos tocará. La cuestión es que ahora justo después del instituto nos vamos a ir a Tutité para pasar algo de tiempo también allí. Le vamos a decir a Derek a ver si se quiere venir con nosotros para hacer los deberes y tal, estudiar un poco. Y a Dalia le viene bien porque Dalia ya sabéis que también se dedica al tema de la moda y también es un ingreso que puede obtener para ahorrar. Entonces,
vamos a dejar de hacer voceo, Dalia, vete a clase, porque si no vas a llegar tarde y verás la directora. Corre, como si no hubiera un tomorrow. Por cierto, estamos en primavera, al inicio de la primavera, pero todavía hace bastante frío en Copperdale. Va ella con el chaquetón, las orejeras. Esto es lo que se llevó a Monte Comorevi. Tiene otro atuendo de invierno, ya lo sabéis. Pero bueno, ahora hará muchísimo frío. De hecho, la nieve se ha quitado ahora, porque hasta hace nada, al principio del capítulo, bueno, de hecho por aquí parece que hay un poco de nieve todavía, ¿no? Había nieve. Así que, uy. A punto, a punto. En primera fila, no me lo puedo creer, Dalia. No, ¿qué dices? En primera fila. En primera fila no se sienta nadie. Vale, muy bien. Nos toca ciencias naturales. Claro que sí. Mira, ve. El átomo, las mitocondrias, todas esas cosas. Tú estudia, que te viene muy bien. Vamos a dejarla aquí a lo suyo. Y ahora, cuando estemos en Tutite, a ver si se viene Derek con nosotras, vemos cómo avanzamos y cómo vamos consiguiendo algún dinerito, porque es que necesitamos dinerito, por favor. A ver, ojo, que no me podía Tutite todavía. Techo pinchado, zas. Otra persona lanza un lápiz de... que queda perfectamente clavado en el techo. El resto de estudiantes aparecen incapaces de volver a dirigir su atención en la pizarra, y en lugar de eso la centran en los lápices que cuelgan sobre sus cabezas. Este podría ser el momento de gloria de Dalia. ¿Será su turno de ganar fama en su clase y clavar el lanzamiento? Uff, vamos a dejarlo, ¿vale? Vamos a dejarlo por hoy. Hoy no. Propósito cumplido. Dalia se ha vuelto mejor estudiante. Sus notas han mejorado una barbaridad. Buen trabajo. Ole, espérate, que están pasando muchas cosas. Informe de jornada. Ha impresionado y ha aprendido muchísimo. Muy bien. Este hombre ha ganado dinero. También muy bien. Dalia mira quienes han lanzado el lápiz y niega con la cabeza antes de volver a centrar su atención en la aplicación de su profe. Aumento el rendimiento del aula. Vale, espérate. Voy a mirar orientación para estudiantes. Calificación excelente. Vale, pero no sé qué nota tengo, ¿no? No, vale, bueno. Estoy muy cansada. Impresionante. Lo que le cansa a Dalia el instituto. Pero bueno. Hemos conseguido el propósito, cosa que está muy guay. ¿Esta quién es? Ay, mira, esta es la de las animadoras. Espérate, ¿y si le digo que sí, que quiero unirme? Espérate. Ah, no, este no es de la animadora. Este es de los empollones, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Que se ha olvidado el sobaco y todo? Ah, pero si estás de las animadoras, no entiendo nada. Estás de las animadoras, ¿no? Sí. Que quiero unirme. ¿Cómo te lo digo? Pedir unirse al equipo de animación. Venga, lo voy a intentar. Me están vacilando. No puedo, no me deja. No sé qué está pasando. A ver. Me ha contestado un poco regular. A ver si me uno sin perderlo de stream. ¡Ay! ¡Que lo he abandonado! O sea que no se puede. O animadora o streamer. Pero es que de animadora no me pagan. ¿No? No me pagan. No sé qué hacer, ¿eh? Es que tampoco es que le guste mucho a Dalia el tema del stream. Entonces, no sé. Estoy dándole muchas vueltas. Bueno, vámonos para Tutite con Derek y a ver qué hacemos. Desfile de moda. Con ganas de lucir tu estilo sublime, gánate un aplauso de montones de fan de la tendencia en el desfile de moda de Tutite. ¿Cómo? ¿Que hay un desfile de moda? ¿Que hay un desfile de moda? ¿Qué dices? Espérate, ponte esto. Poner atuendo. A ver si lo vendemos. ¿Cómo desfilo? Quiero desfilar. Voy a intentar promocionar el atuendo. Promocionar estilo actual. A ver si funciona. Pues no, no está funcionando. Tibia, urbano. ¿Qué hace este? Participante del desfile de moda. Ay, yo quiero... ¿Cómo lo hago? Quiero desfilar. No sé qué tengo que hacer. No entiendo nada. Bueno, pues no sé. Aprovecha. Vamos a crear un modelito nuevo, ¿vale? Para intentar venderlo también. Y a ver qué conseguimos. Vale, pues le he hecho este atuendo de aquí. Headgear le he puesto. Y es de estilo rockero. Así que nos cuesta 205. A ver por qué somos capaces de venderlo. Voy a intentar averiguar en Trendy ahora mismo cuáles son las últimas tendencias. Y lo que no sé por qué es... lo que no sé por qué no me aparece aquí nadie que controle el negocio. Ah, mira, hablando de la reina de Roma. Vendedora. Pero debería... No debería de ser vendedora, ¿no? Debería de ser dueña de Tutite, ¿no? O algo así. Mira, vienen todos vestidos de Tutite. Me encanta. Vale, me he puesto el de este de animación por la puñeterísima cara. No. Dalia, no. Ahora eso no. ¿Ver qué? Ver rutina de moda. Ah, mira que está... Pero ¿y yo cómo hago eso? Espérate, me voy a poner este. Poner atuendo. Uy, me he motivado muchísimo. A ver, por favor. Necesito ver... No. Me he equivocado. Que no es esto. Energía limpia. Tendencias, por favor. ¿Y yo puedo participar en lo de la moda? Lucir modelito. ¿Será lucir modelito? Me he desmayado, vale, estaba muy cansada. Lucir modelito. Esta está puesta también, la de esta de animadora.
Y no me aparece las tendencias. ¿Por qué? Trendy. Quiero consultar las últimas tendencias, por favor. Levántate del suelo que estás chupando ahí la alfombra. Y no cuestión tampoco. Nada, es que yo creo que no me deja, ¿eh? Por alguna razón. Voy a lucir el modelito. A ver si así lo puedo vender. Popularidad neutral. Es que quiero popularizarlo, tío. Temporada estilosa. Por contemplar la moda en el desfile de moda. Ver rutina de moda. A ver, que yo no quiero ver la rutina de moda de nadie. Que yo quiero que vean la mía. Es que no sé cómo decirte, la más esta señora con esas orejas de gato ahí por la cara. El, hostia, que es muy popular ahora mismo. Pues espérate, espérate. Vamos a trendy. Promocionar estilo actual, venga, venga. A ver, dime. Sí, 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 sí. Excelente sentido de la moda demostrado por Dalia. Le ha hecho ganar 21 seguidores. Recuerda que cuanto más seguidores se tiene, más fácil resulta vender modelitos en trendy. Generado mucho entusiasmo y popularidad aumentado. Vale, pues espérate, ¿qué hago? Es que no sé qué más tengo que hacer. Voy a venderlo, ¿no? Poner estilo a la venta. Venga. ¿Qué haces? Mira, me está poniendo nerviosa Dalia. Quiero poner este. Vale, vender atuendo en trendy. Me estoy riendo de la señora gato. Venga. Ponlo, véndelo. 205 es lo que me ha costado, ¿vale? Yo lo voy a vender a 250 porque yo me he venido arriba. Yo me he venido muy arriba. Que no quiero ver a la señora gato ya. Por favor, que me tiene nerviosa. No quiero ver a la señora gato. ¿Quién eres tú? Entusiasta de la moda. Mano del solar. Cliente de té, burbujas, tutité. Caza tendencia. Caza tendencia. Bueno, a ver, le voy a decir. Esto se ha roto, tío. Todo mal en tutité. Y es que me voy a ir a mi casa. Derek, no hemos hecho los deberes ni hemos hecho nada, ¿eh? Todo mal en nuestra vida. Dame un beso. Ven aquí. Me voy a despedir de Derek. ¿Qué llevo? Que llevo el pompón y parece que llevo una tarta o algo. Ya, ya sé que te está haciendo pis. Espérate. Romántica, intimidad física, besar. Me voy a despedir de él besándolo. Y nos vamos a ir para casa. Esto no se lo bebe nadie, pues me lo bebo yo. Ala. Y para casa. Para casa porque es que estamos muy, muy mal. Te lo digo. La gente ya se va de todas maneras. Es hora de que cierre. Tú te cierra sobre las 8 o las 9. Yo inventándome la cosa, así soy. Bueno, venga, Dali. Me he vuelto a desmayar aquí. Mírame, ahí en el suelo. Claro que sí. Dalia, despierta. Y te vas a tu casa y te acuestas en tu cama, tía. Que es que aquí hace mucho frío. Vale, venga, Dalia. Voy a hacer que se encuentre mejor, ¿vale? Porque es que está la pobre que no puede. Y mientras tanto voy a ver qué tal están las gemes. ¿Dónde están todos? Vale. A ver, a ti te tiene tu padre. A ti. Le vamos a dar de comer. Y vamos a intentar que siga asentándose, ¿vale? Que avancen un poquito también en sus cosas. Tengo que arreglar esto, por cierto. Y tengo que poner a este señor a mejorar su habilidad de carisma. Mientras que Karina pues se ocupe también un poquito de las babies, ¿vale? Pero bueno, voy a ver si Fabio puede intentar que Jessica se siente, aprende a sentarse. Es que necesitamos que aprendan a sentarse, ¿eh? Porque es que si no, es complicado que sigan avanzando en su desarrollo. Tú vas a intentar que se ponga boca abajo porque Mia todavía no la ha conseguido. Dalia se ha acostado, cosa que me parece genial. Fabio está aquí. Uy, ha echado un montón de babita. No pasa nada, no pasa nada. Venga, a ver si se queda sentada. ¿Se ha quedado sentada? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. Bueno, a ver, Fabio. Mira Arito. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me lo creo! Y te de sentarse desbloqueado. Jessica ha aprendido a sentarse. Ahora podrá disfrutar de más experiencias vitales. Haz que realice la iteración practicar ponerse de pie para ejercitar los músculos de las piernas. Que use la trona por primera vez para probar comidas para bebé. O que se deslice para explorar. Con su nueva visión del mundo, Jessica cuenta con varias opciones distintas para entretenerse. Como moverse al ritmo de la música o jugar con una casa de muñeca o bloques anidados. ¡Ay, que ya le podemos empezar a poner cositas a las bebés! ¡Me encanta! Vale, pues entonces, lo que voy a hacer... Madre mía, cómo está la casa. Esto lo voy a vender ya y voy a empezar a colocar las tronas y eso porque nos hace falta para las bebés, ¿vale? Vale, les he puesto unos cuantos juguetitos. A ver, ¿dónde vas? ¿Karina? No. Ven aquí, Karina. A ver, quiero que con Mía os pongáis boca abajo. ¿Y tú? ¿Estás triste por tiempo de descanso? Ah, porque necesita dormir y necesita que la cambien. Vale, le voy a cambiar el pañal a Jessica y quiere dormir, así que voy a acostar a Jessica aquí a dormir. Y ahora te voy a poner a leer. Perfecto. A ti... ¡Ay, que se me ha quedado dormida Mía! Pues nada, vamos a acostar a Mía. Poner en cuna. ¿Qué le pasa? ¡Au! Por recibir mordisco de un bebé. Proceso de desarrollo, duele muchísimo. A ver, Fabio, ¿tú piensas...? Sí,
Vale, no, ni puñetero caso me hace. ¿Qué estás haciendo? Vale, mira, espérate. A ver, Karina, por favor, cámbiale el pañal a Jessica y la pones a dormir. Y te va a agarrar desbloqueado. Agarrado por primera vez algo con toda su fuerza. Vale. El bug de simulación de los Sims me sigue dando muchísimo por saco. Pero vamos a ver, ¿por qué no le has cambiado el pañal? Es que no entiendo nada. Cambiar el pañal. Y tú, vale, colocar en el inventario. Nos vamos a leer el segundo tomo. Se supone que debería de aumentarnos, pero no, no nos aumenta. Esto no nos aumenta. ¿Por qué? Espérate, leer, tomo 2. Necesito ver que esto aumenta. Madre mía, Fabio, ¿eh? Es que no aumenta. ¿Por qué? Es como si esto se me hubiera quedado pillado, ¿eh? A ver, esto es una pérdida de tiempo. No sé qué está pasando, sinceramente. Vamos a ver, coger sobra. No sé qué está pasando. Vaya, como que se lo voy a poner como si lo hubiera hecho, porque es que no me parece, ¿sabes? O sea, no sé, a ver si al avanzar la cosa avanza de verdad. Es que no sé, es súper raro. Bueno, a ver, Karina, tú cuando comas o lo que sea, necesito que aspires aquí porque está súper sucio todo. Y que por supuesto limpies un poco todo, ¿vale? Y Dale está aquí durmiendo, la voy a dejar ya dormir lo que queda. Y ahora después la pondré a que coma y a que se divierta un poco. Teoría, a ver, el tema de la animadora es que, claro, Dalia quiere... Hostia, ¿por qué no me sale lo que hemos comprado? Mira, estaba pasando cosas muy raras. A ver, despiértate, Dalia, un momento. Ah, porque tendré que quitarme atuendo, ¿no? Oye, me ha desaparecido. Me están timando. Voy a poner a la venta. Ah, no, no, está aquí, está aquí. Vale, se supone que no hay ofertas, no sé qué. Bueno, trendy. Consultar seguidores. Vale, veremos que haga eso. Vas a coger algo de sobra y te vas a poner aquí a ver la televisión. Fabio, tú no sé qué vas a hacer con tu vida, pero haz algo de provecho. Ponte también a ver la televisión. Y esta señora se ha ido a dormir. Ni limpiar, ni nada. Vale, en trendy tenemos 281 seguidores. A ver, yo creo que no... Madre mía, Dalia, la nevera que la rompes, hija. Como no te cuesta el dinero a ti, ¿verdad? Por cierto, lo he dicho, voy a quitarlo de Navidad, ¿vale? Vale, ya está. Y tenemos que quitar también, quitar adornos de la casa. Perfecto. Por cierto, aquí tenemos los limones que tenemos que cosecharlos, Fabio. Que podrías aprovechar y cosechar los limones. Tensa, charlar con Dalia. No, no charles con Dalia porque Dalia, tú sabes que ella no, ella no quiere hablar contigo. Está muy enfadada con la vida y con todo. Mía ya se ha despertado, así que lo siento mucho, Karina. Despiértese, señora. Hambre y vejiga. Pues venga, a ver, le vamos a dar de comer. Dale el biberón. Hito de beber servir a la boca desbloqueado. Mira, ha logrado meterse el dedito del pie, del pie en la boca. Qué servicio de flexibilidad más adorable. Desde luego que sí. Vale, y tú, Fabio, deja de ver esto. Cosecha eso y repara el grifo porque está la cosa regular. Te vas a venir también aquí. Predilección por las plantas. ¿Le gusta la jardinería? Sí. Y necesito que cojas sobras. Vale, cuando le des de comer... a ver, voy a intentar otra vez lo de ponerse boca abajo porque antes no lo ha hecho. Y a ver si seguimos avanzando. Dalia está por aquí viendo el canal cocina. Mira, mira, adoro cuando se están quemando las cocinas y los sitios están tan tranquilos. Es que de verdad, fantasía. Ella viendo Masterchef, claro que sí. Pues Dalia, a ver, tenemos instituto, así que te vas a ir al instituto, vas a hacer todas las cosas que necesitas hacer en tu vida. Por cierto, los deberes, señora, ¿dónde están? Pregunto. Le voy a comprar unos deberes. Comprar deberes. Deberes de secundaria. Ah, pues serán estos, ¿no? Abrir. Hacer los deberes, amiga. Primer déficit de energía. Se ha desmayado de cansancio en tu tite. Qué bebé. Vale, estoy muy triste por la puñetera cara. Propósito de la... Por deber no cumplir tu sueño. A ver, Dalia, hija. De verdad, eres muy exagerada. Vale, no hemos venido aquí donde está cayendo toda el agua. A ver y por haber que se hunde aquí el Titanic y en fin. Bueno, hito de levantar la cabeza desbloqueado. Genial. Las clases de Dalia empiezan dentro de una hora. Muy bien también. Y en cuanto hagas eso, Karina, lo que vas a hacer es dejar a mí a donde sea. Vas a usar... Y por favor, vas a limpiar un poco. Venga. Y mientras tanto, pues nada, aquí Dalia haciendo los deberes. Mirad qué cara de... No tengo ganas de ir al instituto hoy, pero no tengo remedio. En fin, y tú, Fabio, también tendrás que ir a... Iba a decir al instituto. Al instituto no. Pero a trabajar, amigos, sí.
Vamos a darle de comer a Jessica, a ver si podemos. Y vamos a mandar a Dalia al instituto, como ya os digo. Vale, subida de notas. Dalia ha trabajado duro y ahora es estudiante de bachillerato de suspenso. Así se hace. ¿Cómo? ¿Cómo que de suspenso? Ah, ¿será que...? ¿Será que estaba en la secundaria y he pasado al bachillerato? No entiendo. Es que me ha salido como un recuadrito que me queda un poco rayado. O sea, es que no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado, te lo juro. Bueno, vale. Le voy a decir que se dé una ducha y que descanse un poco porque es que, oh my god. Porque va a buscar un empleo de estos esporádicos, ¿vale? Porque ha dicho de que, bueno, quiere seguir estando en las animadoras, pero obviamente necesita ganar dinero para poder escaparse con Dere e irse a vivir con él. Entonces, que claro, ¿qué va a hacer? Pues esto. No le queda más remedio. Le voy a decir aquí a mi amiga Karina que prepare, mira, una parrillada. Vamos a hacer una brocheta de gamba y caballa. Pues mira, esto mismo. Vamos a hacerlo. ¿Qué te pasa? Efecto secundario, dolor de cabeza por anticonceptivos. Ah, vale. Pues hija, esto es lo que hay. No nos queda otra opción. ¿Vas a hacer la comida o qué pasa? Pregunto. Esta ya está oliendo fatality. Bueno, Dalia va a descansar, ya os digo, porque eso, quiere hacer algún trabajo esporádico. Vamos a ver. Que es que, no, deja a la bebé, espérate, deja a la bebé y haz de comer, hazme caso. Y ahora atendemos a la bebé. No me deja, ¿por qué no me deja? A ver, voy a hacer comida normal, a ver. Voy a hacer albóndigas de pollo. Ay, no me deja hacer de comer, ¿por qué? Pues preparar comida. Ah, ahora. Ahora va a salir aquí lo de las albóndigas de pollo. Venga, vale, y voy a hacer que Dalia busque laboral un trabajo esporádico, ¿vale? Vamos a hacer que busque... Mira, está viendo la reforma de los hermanos Scott. ¡Qué fantasía! A ver, ¿alguien al helado discreto? Verás, lo que pasa, el otro día fui a la playa y se me debieron caer unas cuantas de mis carteras. En plan accidente, claro. ¿Qué puedo decir? Menuda metida de pata. Vale, esta quiere que robemos pillería nivel 2. Creo que no. Fotografía nivel 2, ninguna. Mira, este, voluntario, ninguna. Porque es que no tengo yo estas habilidades. Carisma, no, venga, este. Además, 106. Oye, pues sí. Sulani busca voluntarios que estén dispuestos a limpiar varias playas de la isla. A cambio de la debida remuneración, claro. Si te interesa, tienes que ser capaz de cargar hasta con 9 kilos y caminar durante horas seguidas. Todo por la belleza y la seguridad de nuestra isla. ¿Me pilla un poco lejos? Sí, la verdad. Pero bueno, por la fantasía. ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay, que tengo que ir a Sulani de verdad! Fecha límite el miércoles. Hombre, a ver, yo qué sé. Es que tengo que coger un avión. No lo veo yo mucho, pero bueno. Pues nada, tendremos que ir porque... ¿Esta quién es? Inspectora de los planes de acción. Adiós por la energía limpia. Pues mire, señor inspector, sinceramente se lo digo. Yo no tengo energía limpia, ¿vale? Mira el Arnold. Aquí viene. ¿Viene el Arnold aquí? Viene el Arnold. Oh, este viene a liarla. Espérate. Hola, tengo un regalo especial. ¿Perdona? Que traigo un regalo especial. Venga, vamos a ver cuál es el regalo especial. Invitar a entrar. Darte una ducha. No, espérate. ¿Dónde vas con las albóndigas de pollo, Karina? Es que de verdad, hija, tú no puedes dejar las albóndigas de pollo aquí. Hola, Arnold, ¿qué tal? Bienvenido a casa. Os fuisteis de manera así muy imprevista. La verdad, me quedé un poco... No sé, no... No tendréis... No os habréis sentido incómodos ni nada, ¿no? Compartir ideas. ¿Qué me has regalado? ¿Qué me has regalado? ¿Una guitarra? ¿Esto qué mierda es? Mira qué guitarra me ha regalado el Arnold. Me meo. Yo me meo con el Arnold. Bueno, y él... No, tranquila. No pasa nada, querida. Quería ver que estuvieseis simplemente bien. Y bueno, invitaros a cuando queráis venir a casa. Que hemos venido nosotros aquí, pero nosotros nunca os hemos invitado. Así que bueno, que cuando queráis, pues podéis venir a casa. Hacemos una cenita o hacemos algo. Y todos están felices. Además, los chicos están muy bien, están muy contentos. Y yo... que me alegro. Sí, la verdad es que sí. Que qué bonito que los chicos estén juntos, tal y cual. Bueno, mientras tanto, aquí está Dalia con Cassandra. Pero bueno, le voy a decir ya a Cassandra que se vaya para su casa. Mari Carmen, ¿te vas? Te vas. Y le voy a decir yo a Dalia que haga los deberes, por favor. Porque claro, necesitamos producción de energía. Un incremento. Mira, de verdad, estoy de facturas hasta las narices. Vale, voy a ver cómo van las pequeñajas. Esta tiene hambre, así que Fabio, no la sueltes y dale el biberón, digo yo. Cuidado del bebé, dar biberón. No, dar biberón no, espérate. Vamos a llevarla aquí.
ayudar a Jessica a probar. Le vamos a dar crema de calabaza. Y tú estás con Mía. No, 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 no cuestes a Mía. Vamos a bañarla. Bañar a Mía. Venga, uy, pero por cierto, Jessica está también, que hay que cambiarle el pañal. Y aquí tengo yo a Dalia haciendo también los deberes. Bueno, creo que el episodio de hoy lo vamos a dejar por aquí. Necesitamos conseguir dinero. ¿Nos ha salido mal el primer intento de conseguir dinero? Sí, clarísimamente. Las niñas, las gemelas están avanzando bastante también. Así que bueno, con estas pequeñajas de fondo, por cierto, vamos a ver cómo prueba la comidita, a ver si le gusta. Pues con estas pequeñajas de fondo dejamos el capítulo de hoy. ¿Le ha encantado la crema de calabaza? ¡Ole! Celebramos, celebramos. Pues eso, lo dejamos hoy por aquí. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros al botoncito rojo de aquí abajo, darle a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Déjame un super like, comentarios de cómo podemos conseguir dinero para Dalia, porque mira, el periodo ha finalizado y no hemos vendido el atuendo en Trendy. Lo está saliendo todo mal. Y comparte este vídeo con todos tus amigos y por redes sociales si te apetece. Dicho esto, me voy. Os mando muchos besos, que tengáis buen día y nos vemos en próximos vídeos. Chao.